Vamos a comentarles que este último fin de semana pues se realizó el examen de admisión a la Universidad Nacional de Piura. Fueron 2.700 postulantes a unas 326 vacantes que ofertaba esta casa de estudios. Sin embargo, solo ingresaron 91 estudiantes. Esto ha generado pues la preocupación de los funcionarios de dicha casa de estudios, quienes han indicado que muchos colegios no terminan su plan escolar, por lo que llegan los escolares con cierta desventaja con respecto a otros planteles. Veamos. Una situación que preocupa. Solo 91 de 2.700 postulantes ingresaron a la Universidad Nacional de Piura en el examen de admisión del pasado domingo, pese a que habían 326 vacantes disponibles. Nosotros como universidad queremos que se cubran las vacantes, pero si los alumnos no pasan lo mínimo requerido, no pueden cubrir las vacantes. Según la administración de la Casa de Estudios, la explicación por estos malos resultados estaría en la labor que hacen los colegios. Nosotros podemos tener como posibles respuestas a esto es de que los colegios no están terminando los planes de estudios correspondientes. Entonces es un llamado a la Dirección Regional de Educación. El examen constó de 100 preguntas equivalentes a 400 puntos. El postulante con menor calificación respondió solo 4. El mínimo que tenemos, que hemos tenido, y es lamentable decirlo, es de 12.40. 12.40, lo que equivale, por ejemplo, en otras palabras, a haber desarrollado de repente pues solamente 4 preguntas, ¿no? Por su parte, la Casa de Estudios informó que realizará un nuevo examen de admisión para copar las 235 vacantes que no fueron cubiertas.